Juan Herrera Producciones tiene el agrado de presentar su itinerario de actividades para el presente año 2019, donde su empresa encontrará diferentes alternativas para difundir su marca o producto, así como la realización de eventos, lanzamientos empresariales y la comunicación a las empresas más destacadas de nuestro país. En marzo, exposición de la artista plástica Agó Páez Vilaró, en el marco del Mes de la Mujer, en las instalaciones del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Mujer del Tercer Milenio. Se realizará un ciclo de charlas durante los meses de marzo, abril y mayo. El evento contará con la participación de mujeres destacadas de nuestro país e invitadas de la República Argentina, sumando un total de más de 20 panelistas. Cada una de estas excepcionales mujeres expondrá su opinión a través de la experiencia personal sobre cómo ven a la mujer en este tercer milenio. En cada una de las charlas, una prestigiosa periodista tomará el rol de moderadora, mientras que el público podrá participar activamente. Mujer del año 2018-2019. Noche de gala, donde se reconoce y estimula la actividad de más de 30 mujeres uruguayas en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. La misma se realizará con una cena de 450 invitados, televisada para todo el país de la misma forma que se ha estado realizando desde hace 19 años. Se premia a las diferentes mujeres que se han destacado por su labor y gran mérito. Este evento cuenta con una gran campaña publicitaria, despliegue de producción y gran puesta en escena al honrar a las grandes e ilustres mujeres nacionales. Esta nueva edición se realizará el próximo 28 de marzo en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Abril, Pequeños Talentos del Uruguay. 19 años del concurso nacional de cuento y plástica del Escolar de Diario El País. Lanzamiento del concurso nacional de cuento y plástica para niños de todas las escuelas públicas y privadas del Uruguay. El Escolar del Diario El País y Juan Herrera Producciones tienen el honor de presentar una nueva edición de este concurso a realizarse a nivel nacional a beneficio de una importante fundación, auspiciado y avalado por Primaria y el Codicen. Lanzamiento oficial para prensa, autoridades y empresas auspiciantes. El concurso tendrá una duración de 4 meses, en los cuales un prestigioso jurado premiará a destacados chicos de nuestro país con una gran e importante campaña publicitaria durante el transcurso de los mismos. Desayunos empresariales, reuniones de trabajo con importantes autoridades nacionales y personalidades del mundo empresarial que dan un marco a un ámbito de diálogo social y económico, donde los representantes de empresas tienen el espacio para compartir sus experiencias con otros empresarios y concretar compromisos de nuevos negocios, fomentar vínculos e intercambios comerciales. Estos desayunos se realizarán cada 20 días en el piso 25 del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. En mayo, homenaje a Carlos Perciavale. Destacadas figuras de todos los tiempos del teatro, cine, televisión, comunicación y la música se juntarán en el Teatro Metro para realizar un espectáculo pocas veces visto en nuestro país. Un emotivo homenaje al rey del café concert, Carlos Perciavale, recordando sus mejores momentos, así como nuevos números de los artistas invitados. Un merecido homenaje a este gran artista que le quiere dar las gracias al público del Río de la Plata. Seminario de Relaciones Públicas y Organización de Eventos. Los principios de las relaciones públicas y planteamiento de la organización de eventos, dictado por Juan Herrera Viviela, director de Juan Herrera Producciones, acompañado de profesionales del área y destacados empresarios de nuestro país. Presenta los principios y fundamentos profesionales de las relaciones públicas para empresarios, estudiantes, corporaciones, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Abarca la historia, sus principales áreas y los roles específicos de la disciplina en contextos diversos. En junio, concurso de pintura Uruarte 2019. Concurso nacional de pintura donde más de 20 destacados y reconocidos artistas plásticos participarán diseñando y creando
una obra que represente y homenajee algo típico de nuestro país. Como por ejemplo, el mate, el vino tanat, el caballo, el gaucho, el fútbol, el campo o nuestras playas. El nombre del concurso será el nombre de la marca patrocinadora. Viaje a la Diversión 2019. El Escolar de Diario El País y Juan Herrera Producciones lanzan una nueva edición de esta esperada cuponera con importantísimos beneficios, regalos e invitaciones para las vacaciones de julio a nivel nacional. La nueva versión de la cuponera será online para que más de 200.000 niños y jóvenes en nuestro país puedan imprimir los cupones o desde su celular disfrutar de los beneficios de Viaje a la Diversión. El lanzamiento será dos semanas previas al comienzo de las vacaciones de julio. Las empresas participantes podrán extender la validez de los cupones los meses de agosto y septiembre. Los beneficios incluyen sorteos, cine, teatro, parque rodó, parques acuáticos, bowling, circo, pista de patinaje, librerías, clubes, golfitos, juegos electrónicos, espacios culturales para niños, colonias de vacaciones, jugueterías, heladerías, karting, restaurantes, estancias turísticas y más. En julio, 37ª edición de la Cena de los Famosos de Invierno, donde las diversas personalidades invitadas serán las encargadas de servir el primer plato a los invitados como símbolo de ayuda y unión. Una cena de gala para 500 personas, contando con la participación de destacadísimas personalidades del Río de la Plata, de los diferentes medios de comunicación, periodistas, artistas plásticos, actores, entre otros. Este evento se realizará a beneficio de una importante fundación de nuestro país. Novena exposición de fotografía de medios gráficos del Mercosur. Durante la muestra se exhibirán 300 fotografías que reflejen la realidad social, política, cultural, deportiva y empresarial de países de América del Sur. El objetivo de la muestra es jerarquizar la profesión de los reporteros gráficos y fomentar el intercambio cultural entre el Mercosur y países vecinos a través de la fotografía. Lugares a realizar: Montevideo, Punta del Este, Colonia, Asunción y Buenos Aires. Continuamos con el ciclo de cócteles empresariales, Business Club. Cócteles de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos, destacando la participación de productos de exportación del Uruguay para todos los invitados, quienes podrán degustar durante toda la noche, acompañando de muy buena música en un ambiente totalmente descontracturado. En agosto, los hombres más destacados del año. Se trata de un evento que pretende reconocer y estimular al hombre uruguayo en los distintos ámbitos de su actividad, apuntando al elogio y divulgación, tal como se realiza en las grandes capitales del mundo. Es sin duda un clásico en el que se premia a los 30 hombres más destacados del Uruguay y en todos los rubros. El evento será acompañado con una gran cena para 400 invitados. Entre ellos se distinguen importantes personalidades del entorno empresarial, social y político de nuestro país. El evento contará con una importante y gran campaña publicitaria, radial, escrita, televisiva, gráfica, internet, así como en el día del evento. Travesía 4x4, un fin de semana a todo terreno donde un periodista, una destacada personalidad del Río de la Plata y un empresario participarán a lo largo del fin de semana cumpliendo distintas consignas y objetivos con el fin de pasar una jornada de camaradería. Contaremos con más de 10 vehículos donde cada uno irá ploteado representando las marcas patrocinadoras. En septiembre, lanzamiento Paseo de las Estrellas en Punta del Este. Así como en las principales ciudades del mundo, en donde miles de turistas visitan y fotografían diariamente el Paseo de la Fama, Punta del Este tendrá su Paseo de las Estrellas. El mismo pretende registrar y homenajear, mediante una estrella en la avenida asignada, a destacadas personalidades que año tras año visitan, difunden, veranean y hacen posible que Punta del Este sea considerado uno de los principales balnearios a nivel mundial. El atractivo principal para la ciudad es que durante los 365 días del año se otorgarán dichas estrellas a distintos referentes de la cultura, arte,
espectáculo, moda, deporte, entre otros. Para que dejen su huella junto a una estrella especialmente realizada para el lugar y la ocasión, así como también se le hará entrega de una plaqueta con su nombre, de mismo modo que se realiza en otras partes del mundo. Una noche a todo arte por una causa noble. Al igual que otros eventos que se han ido realizando para apoyar a fundaciones sin fines de lucro, en esta oportunidad, una noche a todo arte por una causa noble se hace presente. Será una cena de gala para más de 400 invitados que contará con importantes shows, entre ellos la Sinfónica Juvenil y el Coro de Niños del Sodre, el cantante lírico Ariel Cases, el violinista Edison Mourinho y la comparsa Cuarén 1080, culminando inolvidablemente para todos los presentes. Durante el transcurso de la noche, realizaremos un remate de cuadros de los más destacados artistas plásticos de nuestro país. Contaremos con obras de Carlos Páez Vilaró, Pito Sayago, Gabriela Acevedo, Agó Páez Vilaró, Mónica Packer, Daniel Escardó y Margaret White, entre otros. Contará con un impresionante despliegue de producción y una gran puesta en escena que harán que este evento sea único. En octubre, Ciudad Vieja Gourmet. Como atractivo central, estaremos desarrollando una gran propuesta integrada por la excelente y variada oferta gastronómica, donde vamos a degustar los diferentes sabores que Ciudad Vieja nos ofrece, complementada muy especialmente con selectos food trucks, lo que la transforma en una propuesta única con un fantástico entorno patrimonial. Ciudad Vieja es un auténtico distrito cultural que alberga museos, galerías de arte, centros culturales, así como restaurantes y bares. Aquí encontraremos también destacados emblemas de la ciudad de gran valor histórico, donde se desarrollarán diferentes obras teatrales, musicales e intervenciones urbanas. Colonia se viste de fiesta, un evento multidisciplinario declarado de interés departamental por la Intendencia de Colonia, deportivos, sociales, gastronómicos y moda, entre otros, con la participación de varias autoridades y personalidades reconocidas de distintos ámbitos de Argentina y Uruguay. 13ª edición del Campeonato Empresarial de Tenis, evento que busca la participación de destacados empresarios de las distintas edades y géneros en diferentes categorías. El mismo se realizará en los principales clubes de tenis de los departamentos de Montevideo, Maldonado y Canelones, culminando con una gran fiesta de premiación y clausura para todos los participantes, sponsor y más de 300 invitados. En noviembre, Encuentro de Autos Clásicos, Encuentro Internacional de Autos Antiguos, Clásicos, Especiales y Hot Rod. Se espera a participantes de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, entre otros, que expondrán sus vehículos en distintas categorías y serán premiados por el jurado, que es integrado por especialistas en autos antiguos y clásicos. Campeonato Empresarial de Golf, evento que se realiza a beneficio de una importante fundación de nuestro país. Debido a la importancia de este gran evento deportivo, contaremos con la presencia de destacados empresarios y deportistas de nuestro país y de la región, y la participación especial de un jugador de primer nivel mundial que distinguirá el evento. La copa llevará el nombre de una importante empresa auspiciante. En diciembre, 7ª edición Premios Uruguay al Mundo. Uruguay al Mundo es un evento que reconoce a las grandes figuras, empresas y organizaciones que han influido con su labor a la mejora de la actividad no solo turística, sino también comercial y cultural, y que han realizado importantes aportes para el avance e inversión en Uruguay. Se hará entrega de 30 reconocimientos a personalidades y empresas que han impulsado el comercio, la inversión, la moda, la arquitectura, el cuidado del medio ambiente, la gastronomía, la industria, la hotelería y la cultura, entre otros, convirtiéndose en referentes de su respectiva área. A su vez, contamos con nuevos emprendimientos como eventos, servicios, cultura, ecología y otros rubros que hacen que hoy las ciudades seleccionadas sean elegidas cada año por miles de personas alrededor del mundo como destinos favorables para visitar, invertir, vacacionar y vivir. Premio Florencio 2019, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay y Juan Herrera Producciones
se unen para llevar adelante la Gran Gala del Teatro Nacional. Es el evento cultural más destacado del año. El objetivo con el que fue creado este galardón fue para reconocer y premiar a nuestros artistas teatrales en las diferentes categorías creadas por el jurado a estos efectos. El Florencio es una distinción muy apreciada no solo en Uruguay, sino en el extranjero, y tiene la virtud de agregar un importante plus a aquellos que reciben tanto una nominación como la estatuilla, y en ocasiones una puerta que se abre para futuros y provechosos trabajos. Estos son nuestros eventos para el 2019. Esperamos que sean engalanados con su presencia o la de su empresa. Muchas gracias por acompañarnos.